transmisiones. El 6 de enero de 2012, Idrisa Diallo, un joven de 21 años, moría en su celda tras presentar dificultades respiratorias. Los compañeros aseguraron que Idrisa solicitó asistencia médica, repetidas veces, pero que nunca fue atendido. El 5 de diciembre de 2013, Aramis Manuicán Ali aparece muerto en una celda de aislamiento. Según fuentes no oficiales, Ali recibió golpes por parte de agentes y luego fue internado en una celda de aislamiento, donde gritó durante horas antes de que apareciera muerto. Otro de los derechos básicos que se vive repetidamente es el derecho a intérprete, para permitir la comunicación entre el médico y el paciente. La delegación de intérprete pasa tanto en la atención médica como en la atención jurídica. El horario del único médico en el pie de la zona franca es de 8 a 3 de la tarde, los días laborables. Ignacio Ulloa, ex número 2 del Ministerio de Interior, dijo que tampoco sería lógico, y menos con las restricciones que padecemos, que el servicio sanitario que se presta en los centros de internamiento fuera incluso superior al que gozamos los nacionales. Las condiciones de hacinamiento multiplican los riesgos para la salud y la vida de las personas. La integridad de una persona bajo custodia policial es responsabilidad del Estado. Solo en el pie de la zona franca han muerto ya 4 personas. El siguiente espacio que vamos a explicar es el espacio de las duchas. Desde la campaña por la cabeza de Barcelona queremos informar sobre este racismo institucional, manifestar nuestro rechazo a los centros de internamiento extranjeros, al reglamento aprobado por el gobierno en marzo y a la existencia de mecanismos de deportación masiva como son los vuelos de la vergüenza. Queremos convocar a la sociedad civil a plantarse contra los CIE, hoy 14J. No queremos ser cómplices de la Europa fortaleza. Ni CIEs, ni Realments, ni lleis de fronterías. Ens plantem.